tiempo, los incendios se registró en la comunidad de Miraflores, el cual arrasó con poco más de 10 hectáreas de cultivos. El hecho se registró alrededor de las 3 de la tarde, cuando trabajadores del campo se percataron del incendio, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de bomberos, quienes luego de trabajar por varias horas lograron controlar el incendio con apoyo de voluntarios de la comunidad. En entrevista con el comandante de bomberos, Fernando González, manifestó que por varias horas el fuego se salió de control, por lo que fue necesario reforzar los recursos materiales y humanos. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba.